Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Our grandfathers warn that this ancient tradition is not to be treated as a curiosity. Instead, it should guide our growth on all levels: physical, intellectual, emotional, and spiritual. Please continue watching to find out more. Bienvenidos, queridos televidentes, means welcome, loving viewers in Spanish. I'm Zulma. The conscientious people of El Salvador are thankful for your caring, eco-friendly efforts to safeguard our Mother Earth. In today's program, we'll continue to explore the wonder and knowledge contained in the Xolji, a special type of a Mayan calendar introduced in Don Carlos Barrios' The Book of Destiny, Unlocking the Secrets of the Ancient Mayans and the Prophecy of 2012. The ancient Mayan civilization, known to be one of the most technologically advanced of its time, originated in Central America and southern Mexico several thousand years ago. The Mayan people were highly developed in many fields, such as a hieroglyphic writing system, mathematics, sculpture, and medicine. Their cities were marked by majestic stone structures that were designed according to principles of cosmic alignment and were often dedicated to Mayan spiritual deities. Ancient Mayan wisdom is shrouded in mystery. The Mayans' own tales, passed down from generation to generation, provide a window into their ancestry. In the Book of Destiny, Unlocking the Secrets of Ancient Mayans and Prophecy of 2012, author Don Carlos Barrios provides us with an account of Mayan tradition that was passed to him by his respected Mayan spiritual mentors. The book covers different aspects of Mayan life and spirituality, including the Mayan cosmovision, the Xolji calendar, and prophecies of the Mayan people, as Don Carlos Barrios explains in the following introductory excerpt. The time has come to share this ancient wisdom. From the last episode, we know that the sacred Xolji calendar is based on a 20-day month and 30 months in a year. It is in harmony with the energies of both the cosmos and the earth. In today's program, we are going to explore the meaning of the Mayan signs governing each day of the Mayan months. Don Carlos Barrios wrote the following about the significance of the 13 months in the Xolji calendar. Los 13 números están conceptualizados similar a una pirámide. De los números 1 al 7, estamos escalando con mucho esfuerzo. En el número 8 estamos en una posición en donde la armonía perfecta es posible y en la cúspide de la pirámide. Y del 9 al 13 está orientado en declive, creando más suavidad con las energías, ya que ellas ya no están desarrollándonos con tanta fuerza. Esto varía ligeramente entre hombres y mujeres. Para los hombres, 8 es considerado la cúspide de la pirámide porque ellos son usualmente considerados más equilibrados físicamente y tienen que luchar más que las mujeres para alcanzar los niveles espirituales. Donde 9 es la cúspide de la pirámide, donde usualmente se piensa que ellas son ligeramente menos estables en los reinos físicos, pero les es más fácil acceder a lo espiritual. For more information about the specific meaning of each number, please visit the website sacredroad.org. Nuestros abuelos nos advirtieron que esta antigua tradición no debe ser tratada como una curiosidad. No es para complacerse a manera de entretenimiento y no debe ser usada de modo egoísta. En su lugar, debería guiar nuestro crecimiento en todos los niveles físico, intelectual, emocional y espiritual. La vida y espiritualidad maya están construidos en base a la comprensión y uso de los siguientes signos que gobiernan el clásico mundo maya y han sido preservados por nuestros ancianos tradicionales. El 17 de agosto de 1992, el planeta entró en un nuevo ciclo, uno de comprensión, sabiduría y armonía. Este nuevo ciclo es un tiempo de gran cambio en la estructura social y económica del mundo. Por esta razón,
las puertas de la sabiduría maya están siendo abiertas a la humanidad. Ahora que el periodo de oscuridad ha terminado, los ancianos han resuelto publicar los signos mayas como una manera fundamental de comprender nuestro verdadero propósito. La esperanza es que todos orientaran sus vidas en base a su signo y seguirán Sac B, el camino blanco. Respeto por la precisión histórica es una de las reglas más estrictas y más importantes. Ni una sola palabra ha sido alguna vez añadida o removida de nuestros textos o tradición oral. Este libro, el libro del destino, es un compromiso con la realidad, es decir, con la visión de nuestros abuelos. Aunque los seres humanos tenemos muchas limitaciones, podemos encontrar la manera de superarlas en la profundidad y trascendencia encontrada en estos signos. El objeto de usar los signos en nuestra vida personal, sin embargo, requiere de un deseo verdadero para conformar una nueva forma de vida que equilibre la tecnología y armonice con la naturaleza. It's time for a short pause. We'll be revealing more Mayan ancient wisdom after a brief message. Please stay tuned to Supreme Master Television. Welcome back, gentle viewers. In addition to the meaning of the 13 months, there are 20 Mayan signs that symbolize each day in the Xolhi calendar. These are now being revealed to the general public in the hope that all individuals may journey towards the realization of their true nature. We will describe in detail the first two symbols. Beat, nombre en inglés, hilo del destino, dirección, este, elemento, fuego, llave. Buscar respuestas en tiempo y espacio. Crecimiento, creatividad y servicio comunitario. La parte superior de este glifo es un cono que tiene el tiempo enrollado en él. El cono desciende a un triángulo, el cual representa nuestra dimensión, y luego a la esfera de la Tierra, pasando a través de ángulos, los cuales son las dos polaridades, masculina y femenina. Biatz es el inicio de la vida, tiempo infinito y unidad. Las conexiones espirituales están entretejidas en la historia con el tiempo. Este signo simboliza los fenómenos cósmicos y la sabiduría original. Biatz es la deidad que creó la tierra y el cielo, el creador de la vida y la sabiduría. Este signo simboliza el tiempo desplegándose, la evolución y la vida humana. Los mayas describen el tiempo como un hilo arrollado alrededor de un junco gigante debajo de la tierra. Este hilo se despliega a medida que pasa el tiempo. La historia se teje del tiempo, justo como la ropa está hecha de hilos tejidos. Los bats están orientados a la comunidad más adelante en la vida, tanto en servicio como en capacidad. La familia es muy importante para ellos, aunque ellos y sus parientes no siempre se comprenden unos a otros. Los más grandes obstáculos para su crecimiento personal son el ego y la avaricia. A veces ellos están desapegados de lo material y financiero y por ende necesitan aprender el equilibrio. Su signo es el mono, lo cual significa sabiduría en muchas culturas. Se dice que estar cerca de una persona con este signo trae gran fortuna. E, nombre en inglés, camino, dirección, oeste, elemento, tierra, llave, el camino sagrado, crecimiento, experiencia adquirida a través del viaje y de los sabios ancianos. El lado superior de la mano derecha de este glifo significa el oído, el camino. Los puntos son piedras colocadas a lo largo del camino. E simboliza el camino del destino, viaje, el camino de la vida, la guía y los medios. El cómo y qué del viaje, llamado vida, es la energía de la acción, lo cual nos mueve hacia un objeto preciso. Es la parte de la vida que busca la realización en cada situación y aspecto de la vida. E representa los escalones entre el mundo, el supramundo y el inframundo. Indica por dónde caminar. También simboliza la escalera y los pasos individuales en el camino espiritual, representado por los dientes. E traza las líneas verticales y horizontales que necesitamos para continuar como individuos y como miembros de la sociedad. E es la fortaleza, poder y energía que posee una persona para realizar viajes, trabajos, cargos
cualquier cosa que tenga que ver con la realización humana. Es el camino sagrado, Sac B, el camino blanco, pureza y el segundo nivel. El camino blanco lleva de un templo a otro, de una ciudad o centro ceremonial a otro. En la mitología maya, E es el segundo paso en la creación, esa acción creativa, en donde el infinito camino del tiempo encuentra un espacio en el cual manifestarse. La imagen es la de lograr naturalmente el equilibrio y la armonía. A los nacidos bajo este signo les da un profundo sentido de espiritualidad. Es un destino, el camino de la vida. Y E son grandes viajeros en el sendero sagrado. Ellos son facilitadores y portadores de noticias. The other 18 signs are Aj, Authority, Sacred Altar, Ix, Jaguar, Magic, Sikin, Intermediary between Earth and Sky, Bird of Power, Aimak, Curiosity, Sin and Pardon, Nog, Knowledge, Thought, Tihax, Double-Edged Knife, Obsidian, Kawak, Abundance, Family, Akpu, Sun, Imox, Energy of the Left Hemisphere, Akabal, Dawn, Ik, Wind, Cat, Net, Can, Transmutational Energy, Snake, Kame, Great Cycles, Death, Kech, Four Corners, Deer, Kuanil, Seed, Toch, Fire, Atonement, Zi, Lo, Authority. If you wish to know your own Mayan sign, please tune in to Supreme Master Television next Monday for the final episode. For more information about the Book of Destiny, Unlocking the Secrets of the Ancient Mayans and the Prophecy of 2012 by Don Carlos Barrios, please visit archive.org. Harmonious viewers, thank you for your company on today's program. Please join us again next Monday for the third and final episode of Understanding the Mayan Calendar, Selections from the Book of Destiny, Unlocking the Secrets of the Ancient Mayans and the Prophecy of 2012 by Don Carlos Barrios, Vegetarian. Coming up next is Plastic Pollution, Its Consequences for Rivers and Oceans, Part 1 of 3, right after Noteworthy News, here on Supreme Master Television. May you be blessed each day with the upliftment of your noble actions in heavenly wisdom and grace. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/WOW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/WOW. Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule и suprememastertv.com/WOW.